fuiste electa como escudo de armas en la última reunión familiar. También estás a cargo de alquilar películas. Ya lo sabes. No quiero jugar al policía en el jardín, niños. Roger, ¿viste quién hizo esto? Sí, yo lo hice. Quería saber dónde iba a ser mi fiesta de cumpleaños. No encontré nada y dormí una siesta. Roger, queríamos que fuera una sorpresa. Será una fiesta jugando bolos. ¡Ah, jugando bolos! ¡Qué original! Al parecer soy un chico ingenuo de 13 años. Bueno, ¿qué quieres hacer? Algo bueno, es decir, para el cumpleaños de Steve rentaron el anfiteatro. Fuimos a un concierto de Four Non Blondes, pero éramos los únicos ahí. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otra videoacción más, esta vez de American Dad. Hoy les traigo un excelente episodio donde Roger va a cumplir 1601 años y pues lo van a celebrar de una manera muy inusual, ¿no? Al principio era en la bolera, no se pudo, y ahora Roger le va a rogar a la familia que lo hace, ¿no? Para que no sepan, el término azar significa como una burla entre ellos, tirándose la verdad en la cara de manera chistosa, amistosa, ¿no? Y pues va a estar muy bueno. Sigamos sin antes recordarles que aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para cumplir con las políticas de YouTube. Ahora sí, sigamos. Hayley se lanzó en paracaídas. Stan recibió 4 pantalones. Creo que hay que visitar regularmente o pasar por el orificio de Francine para importar en este lugar. ¡Es un lugar especial! ¡Quiero hacer algo especial! ¡Cumpliré 1601 años! Llegaré a la pubertad, se los advierto. Seré más agresivo sexualmente. ¿Alguna sugerencia? Ah, sí, eviten usar pantaloncillos cerca de mí. Yo podría entrar ahí. Pero ya en serio, quiero hacer lo que hacen los grandes cuando celebran. ¡Una burla! Roger, siquiera sabes lo que es eso. ¡Claro que sí! Yo fui miembro del club de frailes en los años 60. Llevé a Phyllis Diller a 2 de sus 3 abortos. Ha de estar lamentando no tener licencia para conducir. Creo que podemos hacerlo. Nos vestiremos y haremos algunas pullas inocentes. ¿Inocentes? ¡Ah, no, no! No se atrevan a moderarse. Las mejores burlas son brutales y graciosas. ¡Ay, será divertido! No participarás, Klaus, te odio. No lo digo con enojo, sino como un hecho. Afuera hay 20 grados y te odio. Bueno, si eso es lo que quieres, entonces lo haremos. ¡Que así sea, Francisca! Ahora, si me disculpan, iré a jugar bolos. Noté algo extraño en ¡me voy a descabezar a todos ese! Noté algo extraño en los resortes que se repararon solos, ¿no vieron? Tranquilos, por favor, silencio. ¿Quién fue? ¡El trasero de tu madre! Debido a dificultades financieras, la CIA se ha visto obligada a contratar a un patrocinador. Ese patrocinador es Empresas Jones, fabricantes de la mascota Chia. Así que en adelante seremos conocidos como la Agencia Central de Inteligencia Humana. ¡Frank! Ya, déjalo ir. La gente de mascota Chia enviará una familia de la CIA al espacio por un año, para ver si las semillas de Chia crecen ahí. El sueño de un afro en la luna ahora está a nuestro alcance, amigos. ¡Parece que tu esposa es calva! ¡Kruger, te ganaste un mes en Kabul! Ahora, el agente elegido para esta misión no solo es el mejor calificado, sino que también vendió más suscripciones a revistas. ¡Felicidades, Sanders! ¿No puedes sonreír? ¡No tengo amigos en el espacio! ¡Sé amigo de tu hermana! Hey, de LOL, como amigo de su hermana. Buenas noches y bienvenidos a la burla familiar para Roger Smith. ¡Di cosas malas, Stan! ¡Menciona que es gris! Esta parte de la escena hace un homenaje al programa ese de televisión de los 70-80 que se llamaba Haciendo Asado con Celebridades de Dan Martin, creo que era el presentador de ese programa, que asaba a las celebridades junto con sus amigos y tuvieron varios episodios especiales de televisión, ¿no?, en esa época. Entonces aquí era un homenaje. ¿Listo, Roger? Roger es una de las personas más interesantes que conozco. También es un maldito drogadicto. Voy a leer una lista de diferentes drogas y Roger, si oyes una que no estés usando, levanta la mano. Cocaína, heroína, éxtasis, crack, oxicontin, anfetas, esteroides, afrin cocinado, euforia, la droga falsa de 90-210. Bien, ahora quiero presentar a una mujer que está en un grupo raro para Roger y que ha sido la única. Escuchemos a Francine Smith. Gracias, Stan. Roger, eres el más asqueroso fuera de forma que he visto en mi vida. Y conozcas a mi Hagar. Hace unos años, creímos que era buena idea que Roger tuviera una cuenta de cheques para enseñarle a ser responsable. Eso es lo que Roger hizo. Este es el cheque 001.
el único cheque que hizo Roger. Por favor, noten que en lugar de la fecha, él escribió hoy, 1783. Está hecho por la cantidad de 72 millones de dólares pagaderos a drogas. En la línea de concepto escribió para drogas y está firmado por John Travolta. ¿Qué hace John Travolta ahí? En fin, este fue el único cheque que hizo. El resto de los cheques tiene agujeros porque Roger se embriagó y los violó. Anotación del 4 de junio en el diario de Roger. Dice, ideas de $1,000,000. Y debajo se lee, diarrea es igual a rea, pero man. El resto de las páginas tienen agujeros porque las violó. Llegó el momento de oír del hombre del día. Roger, ebrio, perezoso y... Saca el camarero de tu boca y ven aquí. Qué onda Roger con los cuadernos, eh. Qué extraño. Pero se vieron que se estaba limpiando la lágrima. No sé si es felicidad o qué. No. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué les he hecho a ustedes para que digan esas cosas tan hirientes? ¿Es en serio? ¿Crees que no es en serio, no ves? Ay, pero Roger, fue lo que tú pediste. Aléjate de mí, Francine. Todos ustedes aléjense de mí. ¡Esta ha sido la peor noche de toda mi vida! No aguanto el juego, entonces. ¡Buenos días! ¡Roger, ¿dónde estabas? ¡No te hemos visto en días! Recuperando mi vida, ¿y es dónde? Esos comentarios que hicieron la otra noche me hicieron pensar y decidí que era hora de hacer un cambio. No dijimos eso para que cambiaras, estábamos bromeando. Bueno, la persona que describieron con todo detalle y en chistes decentes no es quien yo quiero ser. Conseguí empleo en un banco, lo que solucionará los problemas monetarios que Haley señaló. Y llevo 3 días sobrio, Stan. Gracias por esa llamada de atención. ¿Quién es esa chica tan positiva? Ella es Ali, mi entrenadora de vida. También trabaja en Jugos Jimbo. Ella me dio un refuerzo de fibra y luego un refuerzo de vida. Tiene una rara energía, ¿no? Y también tengo muchas metas. Este es el primer pedazo de papel que no ha agredido sexualmente en años. Así que, ¿ya no estás enfadado con nosotros? ¡Ay, no! ¡Me salvaron la vida! Está bien, porque nunca te habíamos visto tan enojado y sabemos que eres rencoroso. ¿Qué? ¡No, yo no! Amenazaste de muerte a Merlin Olsen durante 7 años después de que cancelaron el padre Murphy. Él era la estrella, Roger. Ese era el antiguo yo. Terminé con todo eso. Ah, y Merlin tenía crédito como productor en la segunda temporada. Pudo hacer algo. Ay, iré a correr un poco a la pista de la Universidad Howard. Siéntate y sé la primera. Gracias, no. Universidad Howard, ¿eso qué es? Harry Potter, no, la de los hechizos. Vaya peinado, pero tiene mucha personalidad este Roger, me estoy dando cuenta. No, iré a correr y debo irme de aquí ahora, de inmediato. ¡Todos vengan aquí! ¡Está abierto el canal de pornografía! ¡Lindo! Y la pornografía. Debe ser una fuga de gas. Pudimos haber muerto. ¿Saben algo? Roger se fue con mucha prisa. ¿Tú no crees que Roger tuvo que ver con la explosión, ¿o sí? ¿Por la burla? Ya lo oyeron, solo lo inspiramos para mejorar. Aún así, para estar seguros, debemos seguirlo. Solo para ver si está haciendo todo lo que dice. Banco de Langley Falls. Y 300, pase buena tarde. Oye, Liz, estoy pensando ir a Nordstrom's. ¿Quieres comprar un sándwich y recorrer Nordstrom's mientras almorzamos? Eso es pura película de él, no creo. Está disimulando. ¿Saben? El otro día di un paseo en el parque George C. Scott cuando el sol se estaba poniendo. Ya saben cómo es eso. El sol hace sombras y todo eso. Me hizo recordar cuando yo era joven sentado en ese parque, viendo a las chicas, fumando hierba, bebiendo cerveza. Y hubo un momento en que quise sentirme así otra vez. Pero no me intoxiqué. En lugar de eso fui a casa a ver televisión. Eso me inspiró. Gracias por compartirlo. ¿Creen que traté de matarlos? ¡Qué gracioso! Ay, la risa es terapéutica.
Oigan, ¿alguien tiene la hora exacta? 8:04. Gracias, corazón. Oh, ¡ay, tanto ejercicio está matando mi espalda! ¡Ay, creo que me recostaré! Oh. ¡Oigan, ya pueden levantarse! ¡Ya todo terminó! Eso es muy obvio, man. ¿Pero para qué se ponen esa película que diga la verdad y ya? ¡Es cierto! ¡Alguien trata de matarnos! ¡Salgamos de aquí! ¡Suban al auto! Estamos a salvo. ¿Pensaste rápido, Roger? ¿Roger? Tal vez Roger trata de matarnos. Y no tenemos frenos. ¡Wow! ¡Este auto sí es seguro! ¡Claro que sí, hijo! El nuevo Chevy Tumbler tiene bolsas de aire para el conductor y pasajeros, así como bolsas de aire laterales. Además de una tercera fila de asientos y servicio estrella de ayuda en emergencias. Aquí, estrella. ¿Todo está en orden, señor Smith? Todo está bien, Elaine. Gracias. ¿Qué es Elaine? I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. ¡Ay, están vivos! Así que estás molesto por la burla. Por supuesto que sí. Todos se levantaron a insultarme en la peor forma posible y todos se reían. Sí, así es eso. ¡Roger! ¡Ya es tarde! Una luz encendió en mi casa esa noche. Y ahora solo pienso en matarlos. Ese ha sido mi objetivo todo el tiempo. Mis primeros intentos fallaron, así que cambiaré de enfoque. Tengo que ser creativo. Nada escrito en piedra, aunque creo que estos alacranes irán directo al trasero de Steve. Son una rara variedad que se mete en cualquier orificio. Me costaron $2,000. Pero no soy bueno con el dinero, ¿verdad, Haley? Roger, necesito que te detengas. No, jamás me detendré. Wow. Buen tiro, Steve. Cada tiro es un buen tiro con un rifle MacGregor. MacGregor, para dar en el blanco. ¿Qué vamos a hacer? Que estilo más Gregor, que parece el boxeador ese de la UFC, ¿no? Pero este alienígena muy rollo está con unas cosas. Roger está decidido a matarnos a todos. Lo pondré donde no pueda hacernos daño. La prisión Ban Quang de máxima seguridad. Ningún hombre ha salido vivo de Tailandia. Por Roger. No, era él o nosotros, y nos elegía a nosotros. ¡Oh, por Dios! ¡Últimas noticias en Asia! ¡Oh, no! Un interno escapó de la prisión Ban Quang en Tailandia. El preso mató a 2 docenas de guardias e hizo un bote con sus cadáveres para escapar. ¿Estás viendo las noticias? ¿Cómo lo sabes? Porque estoy detrás de ti. Estoy en Indianápolis cambiando de vuelo, viendo un juego de los Hoosiers en un bar. ¡Voy a matarlos! Tenemos que salir corriendo de aquí. ¿Y a dónde iremos? Hola, Residencia Smith. Dejé un mensaje. Quiero que sepan que no hay lugar donde no pueda encontrarlos. ¡Ninguno! ¿Quiere darme otro té helado? ¿Alguien está viendo este juego? No lo vale. ¿Usted? ¿Por qué? No lo vale. ¿Sabe qué? Olvide el té helado. Iré a la sala de espera. Vuelo 32 a Phoenix, abordando en la sala 7. Hola, ¿tiene la revista Gente? La revista Gente. El sonido de los pasos. Agencia Central de Inteligencia Humana. ¡Señor, espere! Bueno, según este papel, Smith ha vendido 10 suscripciones más que Sanders. ¿Qué? Creo que no tengo opción más que dejar que la familia Smith tome el lugar de los Sanders en la estación espacial durante un año. El espacio es... Se ganaron un ticket al aeropuerto, al espacio, bacano que me dieran un ticket de Virgin o de este man SpaceX. Puro, lo sabemos. Se fue. ¡Ay, ah, sí!
Estación Espacial Comercial, día 3. La sexualidad es cuestionable, ¿no? Roger. ¿Creen que Roger sigue buscándonos? Solo sé que no hay que preocuparse durante un año. Stan. Pero qué paz que se siente, ¿no? A partir de aquí creo que va a haber referencias de la película Alien para que estén pendientes. ¿Quieres por favor ponerte un traje como el resto de nosotros? No lo haré, no. En tierra uso boxers y en el espacio uso trusa. Steve, no te avergüences. Si quieres ver mis órganos en esta cosa, hazlo. Soy tu padre. Día 3. Mascota Chia 12271. Crecimiento de 3 y 5 octavos. Fascinante. Permiso para aplicar pasta alfa al espécimen 010874. Aplicación de pasta aprobada. ¿Listo? Bien hecho. Preparar sistema olfativo para flatulencia. Flatulencia denegada. Flatulencia enviada. Steve Klaus fue a buscar más semillas de chía hace una hora. Ve por él. Adelante, capitán. Esto no es un barco. Es una nave. Lárgate. ¿Klaus? ¿Klaus, dónde estás? Lavandería. ¡Auxilio! ¿Klaus? ¡Klaus, ya! Ya veo que voy a ser primero en morder el anzuelo, ¿no? El tontito de Steve. ¡Oh, no! ¡Aléjate! ¡Es una trampa! ¡Está aquí! ¡Steve, detrás de ti! Igual, igual. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es eso? ¿La banda Ace of Base? ¡Roger! ¡Está aquí! ¡Nos matará a todos! ¡Ay, no! ¡Steve, siga afuera! Debemos buscarlo y salir de esta estación. ¡Sepárense! Quien lo encuentre avisará por radio y nos veremos en la nave de escape. Control de gravedad. Que canta tan desafinado, Roy. Esa banda favorita, ¿cuál es que? Se me olvidó el nombre. ¡Roger va a matarnos! ¿Dónde están? ¡En la cocina! ¡Corro lo más rápido que puedo! Todo va a salir bien, Francine. Llegué a la nave de escape. Estoy a salvo. ¿Qué? ¡Tan rápido! ¡Casi estamos en el suelo! Bueno, hice lo que pude. ¡Ropa limpia para el regreso a casa! El blanco lo dejó desteñido. En serio, a partir de aquí es pura referencia a la película Aliens. La cara la vieron. ¡Bienvenidos! ¡Gracias por venir! ¿Nos matarás ahora? Sería muy sencillo. No, deben sentir el mismo dolor que sentí esa noche. ¿Y te burlarás de nosotros? No, se burlarán unos de otros. Y más vale que sean perversos. Si tratan de endulzar las cosas, les daré una descarga. ¡No! ¿Ahora están? Búrlate de Hayley. ¡Stop! ¿Te quieres otra? Hayley, no eres muy lista y fumas mucha hierba. ¡Ahí va! ¡No! Bien, Hayley, desearía que fueras Benjamin Button y que envejecieras al revés y tu vida estuviera terminando. ¡Ah, sí! Insultos en forma de chistes. ¿Qué se siente, Hayley? Apuesto a que no muy bien. Ahora hazlo con Steve. ¿Steve? Siempre serás virgen. No hay nada atractivo en ti. Eres atractivo como el pabellón de cáncer en un hospital pediátrico. Bien, un chiste hiriente, Hayley. Ahora, Steve, veamos... Ey, pero ¿dónde sacan esos chistes todo? Parece que van a escrito o buscado en internet. ¿Qué haces con tu mamá?
Mamá, no eres lista. Yo no cuento chistes de tu mamá es tonta. Cuento chistes de mi mamá es tonta. Ejemplo. Mi mamá es tan tonta que no digo tu mamá es tan tonta. Digo, mi mamá es tan tonta. Me encanta. Francine, toma ese dolor y arrójaselo a Stan. ¡Hazlo! Stan, tienes el inmerecido ego de Jeremy Piven. La fastidiosa arrogancia de Sean Penn. Y la insoportable hipocresía de Rush Limbaugh. Lo que trato de decir es que eres casi tan mala persona como Rachel Ray. Rush Limbaugh, ¿y qué lo nombran? En Padre de Familia también le nombran mucho a Rush Limbaugh. ¿Qué cosa? ¿Por qué se ríen? No es gracioso. Es lo más perverso que alguien le ha dicho a otros. ¿Qué sucede aquí? ¿Y sus sentimientos? Roger, nos decimos estas cosas porque somos familia. No me lastiman porque sé que ellos me aman. Pero sus burlas en serio me lastimaron. Un momento. ¿Tú no te consideras parte de esta familia, o sí? ¡No, no lo soy! ¿Qué? ¿Estás bromeando? Queríamos ofrecerte una fiesta. Hicimos lo que querías, Roger. Si después de todo este tiempo no te sientes parte de esta familia, es tu problema. Roger, te queremos. Eres un Smith. Si no aceptas eso, entonces. ¡Ajá! ¡No lo puedo creer! ¡Sí soy parte de esta familia! ¡Ustedes me quieren! ¡Lo siento ahora! Yo me siento abrumado. ¡Mírenme! ¡Lloro igual que lo hace Francine cuando ve Grey's Anatomy! ¡Siento tanta pena por esos pobres actores! ¡Oye, Roger, toma algo de euforia y viola la bitácora de viaje! Grey's Anatomy. Los actores serán malos, así como lo dice Francis. No te voy a mentir. ¡Es cumpleaños! ¡Hola! Creí que nunca los volvería a ver, muchachos. Ay, me siento bien, limpio. Bueno, ¿quién los quiere? ¿Nadie? Bien, ya oyeron, segunda ronda. Y asegúrense de que esta vez sí. ¿Saben lo que hacen? ¿Qué onda esos escorpiones? $2,000 por eso, ni loco, güey. Bueno, de pronto hay uno por ahí, unas por ahí, ya saben que. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, regálame un like. Y si es primera vez en el canal, no olvides suscribirte activando la campana. Si YouTube te avisa cuando sube un video nuevo. Y nos vemos al próximo video. Chao, chao.